fuera. Va a salir de la lateral el equipo de Juventud y la gente de Presa está bastante molesta. Balón que termina recibiendo en zona defensiva y le trata de controlar el Urio Amaral. Amaral tocándose en medio, aparece Brosman. Santiago Román, Brosman deriva nuevamente a Muñoz. Muñoz con el pelotazo en largo. Balón que intenta presionar Bartra, termina llegando primero para cubrir Matías González. La puede perder Bartra, en este caso, o mejor dicho, ganarla. Se la termina robando, sí, a Matías González. El pase al medio, va para Brosman. Genera el posible peligro con el remate al arco. Juventud de la Piedra se apareció él. Un día tenía que aparecer en el área el argentino. Un día tenía que ganar en confianza para tomar la pelota y la definición y el poder para dar la Juventud de la Piedra el gol al minuto 37. El Pedrense lo gana 1-0. Pero discúlpeme, Brosman, esto de Bartola que luchó una pelota imposible sobre Matías González, que se entreveró en zona defensiva y ahí sí se generó el pase al medio para también contar con la complicidad del arquero, que hoy le dije no estaba en su mejor jornada. El que sí aparece como héroe es el argentino, para cruzar desde Buenos Aires hasta Las Piedras y darle aires buenos y darle aires positivos al Pedrense, que está ganando 1-0-37. Y todo nace de un lateral. Es Carlos Santucho el que saca el lateral. Es Bartora el que peina la pelota y Uri Amaral el que se la lleva. El que termina desbordando y cuando levanta la cabeza la pone ahí, a donde cualquier centro delantero la quiere, sobre el punto penal. Brosman, que controla y remata de pierna zurda para vencer las manos de Ramiro Bentancur, que flojito respondió el arquero de Progreso. Se está omitiendo suavecito la pelota y por eso Juventud de Las Piedras aprovecha el error defensivo de Progreso y se pone a ganar 1-0. Sport 890 más, mucho más. No está ganando.